le haría entrar en razón a Reiner y bien, regresan, toman el cuerpo de Ymir, van al barco, los del barco se dan cuenta de lo que pasó. Regresan, Ymir es comida por Poco Galien. Poco odia a Reiner, lo culpa de lo que le pasó a Marcel. Como no destruyeron el muro, Grisa le cuenta a Mikasa y Eren la verdad y le da a Eren el titán atacante. Pasan 3 años. Armin se había unido al Egipto, cuando el titán colosal atacó y destruyó la puerta de Shinran China y lo mismo el acorazado. Eren sintió que el día había llegado. Eren fue por su madre, a diferencia de la historia original, como no hubo prisa, Grisa no le robó el titán a Frieda, sino que le dio a Eren la ubicación y le encargó su misión. Eren encuentra a su madre entre los escombros, se convierte en titán y salva a su madre. Poco al principio pensó que Eren era una normal que jugaba con su comida y no hizo nada. Eren dijo, lo siento mamá, pero tengo que hacer esto. Eren usando las indicaciones de su padre llega a la capilla de los reyes donde furioso reclamó a los reyes porque no hicieron nada. Frieda rechazó las demandas de Eren, así que Eren se convirtió en titán, Frieda también, el padre de Eren le habría advertido que cuando se enfrente a ella, acabe lo más rápido posible. Eren arrancó a Frieda de sus titán, y se fue, como Eren no era tan sádico como su padre no mató a los hermanos de Frieda. Una vez alejado, Eren titán escupe a Frieda y le dijo haz algo. Frieda gritó y los eldianos más cercanos tuvieron la mente en blanco y fueron corriendo hacia Eren. Eren en titán toma a Frieda y corre. Poco como titán mandíbula se desplazaba de cuidad en cuidad infiltrándose. Me niego a ser esclavo de esta razón y trabajar sus tierras decía. Después de un año averiguaron varias monarquía, destruyeron la otra muralla, causando una inestabilidad. Hubo una reconquista a que fue Eren y tapó el muro, ante los ojos de los demás un titán se había puesto del lado de la humanidad y luego desapareció. Rod estaba muy interesado. Los guerreros también, destruyen la puerta de oeste. En esta oportunidad, Rod manda al escuadrón Kenia esa misión que vean quién se convierte en titán y lo capturan. En esa expedición de reconquista. Eren se separa del grupo y piensa cómo tapar el muro, aquí no hay una roca gigante que usar. Kenny ve que Eren se separa del grupo, le ve el rostro. Extrañamente no taparon el muro. Solo murieron varios miembros del cuerpo de exploración. La descripción que dio Kenny a Rod encaja así que dice que lo capture, en Sina, Eren estaba peleando por comida cuando Kenny se le acerca y le dice acompáñame. Eren se pone a correr, Kenny usa su equipo antipersonal y lo atrapa. Entonces aparece el titán colosal en la puerta de la muralla Shina y Poco dice, malditos. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios, chao chao.